Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Se calcula que para este fin de año habrá un déficit de al menos 300.000 toneladas de maíz, lo cual podría complicar la situación de los avicultores en el país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Este momento hacemos contacto con Juan Francisco Jaramillo de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador. Los productores de aves y huevos alertan de posible desabastecimiento de productos por falta de maíz. ¿En qué estado está esta crisis que se advierte por parte del sector? Le vamos a consultar este momento. Juan Francisco, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Buenas noches a toda la audiencia de la 98.1 FM Mundo. Efectivamente, estamos preocupados por el tema de abastecimiento de maíz amarillo nacional. Como ustedes conocerán, nuestras aves se abastecen, se alimentan de maíz amarillo para la producción de carne de pollo y huevos de mesa. Y lamentablemente, la situación climática que estamos atravesando en el Ecuador en este momento ha reducido los rendimientos de maíz. En función de esto, tenemos un 30% menos de inventarios y de flujos hacia nuestras fábricas de alimento balanceado, situación que la venimos advirtiendo desde el mes de junio, julio, y que claro, hoy ya nos pone en alerta a todos los productores, puesto que no tenemos maíz para llegar hasta la siguiente cosecha, que sería en abril del 2025. Ahora bien, de acuerdo a declaraciones del ministro Palacios, él hablaba de un déficit de entre 50 a 100 mil toneladas a final de año. No obstante, desde el sector piden que se autorice la importación de al menos 300 mil toneladas. ¿Esto obedece al déficit? Sí, Fausto, a ver, ayer tuvimos una reunión. ¿Por qué esa diferencia de cantidades? Del Ministerio de Agricultura, y hemos analizado cómo está la situación. Nosotros tenemos estimado que nos faltarán 300.000 toneladas hasta abril del 2025 para alimentación de nuestras aves, y también los cerdos se alimentan de maíz amarillo. Hemos determinado en consenso con el Ministerio de Agricultura y con los agricultores, con los productores de maíz, hemos definido que tenemos un déficit. En primer lugar, se ha reconocido que hay un déficit. Y en segundo lugar, se han aprobado 95.000 toneladas para importar de maíz en el mes de diciembre y 95.000 toneladas para importar en el mes de febrero, tomando en cuenta, primero que nada, la producción de maíz nacional. No queremos afectar a la producción de maíz nacional, ni tampoco queremos que se afecte nuestra producción de proteína. Entonces, estas dos importaciones en este momento nos permiten respirar y tener más tranquilidad, tener mayor certidumbre de lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Cuáles son las principales razones de la caída de la producción nacional y por qué se requiere tanta importación? Tenemos varios motivos. El primero es la situación climática que estamos atravesando. Obviamente, estas sequías han bajado los rendimientos del maíz, sobre todo en la cosecha de verano, pero también en la de invierno. Entonces, en los meses de junio, julio y agosto, que son el pico de cosecha en provincias como Los Ríos, Guayas y Manabí, en ese orden, en esos meses, no hemos tenido los flujos de maíz hacia nuestras fábricas de alimento balanceado. En segundo lugar, y también como es de conocimiento, estamos atravesando un boom del cacao nuevamente. Entonces, el precio de la tonelada de cacao está superando los 12.000, 13.000 dólares por tonelada. Y eso ha causado que desde el año anterior muchos productores de maíz migren hacia el cultivo de cacao. Uh-huh. Nosotros estimamos ahorita que 30.000 hectáreas que eran de maíz hace uno o dos años, ahora son de cacao. Entonces, obviamente, eso reduce la producción de maíz. Y finalmente, nuestra producción de productos avícolas, de carne de pollo, de carne de cerdo también, que consume maíz, de huevos y desde luego de pavos, también crece a un ritmo del 5% anual. Entonces, por un lado, nuestra producción crece, obviamente crece la demanda de materias primas, crece la demanda de maíz amarillo, y por otro lado ha decrecido la producción de maíz por menos superficie, por esta migración hacia el cultivo de cacao y también por la sequía.
Entonces, son varios factores que se han sumado y que hoy nos tienen en alerta. ¿Cuál es la diferencia de costos en cuanto a la venta de la producción nacional respecto de la importación? Porque ahí también había un problema con los precios. Algunos de los productores se quejaban de que la producción nacional les resulta más cara que el producto importado. Sí, a ver, nosotros estamos obligados, por así decirlo, a comprar el maíz amarillo nacional. Y es importante resaltar que nuestro maíz amarillo es de excelente calidad. Desde luego, nuestros costos son mucho más altos porque nos enfrentamos ante potencias como Estados Unidos o Argentina que producen maíz en grandes extensiones, en planicies, que pueden mecanizar. Nuestra realidad es distinta. Entonces, nuestro maíz, por lo tanto, es más caro, no es posible mecanizar completamente, tenemos otro tipo de semilla. Y eso nos vuelve menos competitivos en la producción de maíz. Sin embargo, nosotros pagamos un precio mínimo de sustentación que este año fue definido en 16,85 para el quintal. Y el tema de escasez ha elevado el precio de maíz. Entonces, no es que hemos pagado los 16,85, sino que estamos pagando por encima de los $20, y esto obedece también a las fuerzas de la oferta y la demanda. Entonces, hemos trabajado con un maíz mucho más caro frente a años anteriores. Sin embargo, para nosotros, los productores avícolas, estamos conscientes de que debe haber un equilibrio en la cadena, de que debemos comprar la producción de maíz nacional, dando prioridad a la producción de maíz nacional, pero también tenemos una responsabilidad con los ecuatorianos, que es producir los alimentos, producir el huevo, producir el pollo, y sobre todo a precios asequibles. Entonces, es por eso que hemos levantado esta alerta. No solo entonces está en riesgo la producción de los huevos, sino de proteína, por ejemplo, para los productores, los representantes del sector porcicultor y también avicultor. Sí, estaba en riesgo. Afortunadamente, ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Agricultura, nos sentamos con los maiceros, que también son nuestros socios estratégicos dentro de esta actividad, que es producir proteína animal, y hemos llegado a un consenso de importar estas 95 mil toneladas de maíz en noviembre y 95 mil toneladas de maíz en febrero, lo que nos permite, por un lado, respirar, garantizar la producción de proteína, garantizar la producción de huevos, de pollo, de pavo, de cerdo también, y también garantizar que no afectaremos al sector maicero en la cosecha de abril del 2025. Este cálculo de 200 mil toneladas permite también que podamos llegar a la siguiente cosecha a comprar maíz normalmente. Descarta entonces esto, esta alerta que se estaba lanzando en torno al posible incremento de el precio en los huevos. Claro que sí, gracias a las decisiones que se tomaron el día ayer por parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura y en consenso con los productores de maíz y con los productores de proteína, claro, y desde de alimento balanceado, descartamos que haya un desabastecimiento. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de producir las principales proteínas para los ecuatorianos y trabajamos para eso. Entonces, también queremos que la ciudadanía esté tranquila, que va a haber un normal aprovisionamiento de huevos, de pollo, de pavo también para los meses que se avecinan y, claro, desde luego también de cerdo. Al menos un respiro para diciembre y febrero de diciembre de este año y febrero del próximo año. Juan Francisco, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, y gracias a toda la audiencia. Queremos resaltar ese mensaje de que estén tranquilos, de que no se dé paso a la especulación. Hay un correcto aprovisionamiento de alimentos gracias a las decisiones que hemos podido tomar en consenso con los productores de maíz y con el Ministerio de Agricultura. Perfecto, gracias. También ha sido Juan Francisco Jaramillo, Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, hablando sobre lo que había sido una alerta durante estos últimos días, un posible desabastecimiento de productos por falta de maíz, desabastecimiento de proteína en el caso de las aves y también huevos. También se advertía, por ejemplo, el posible incremento en el precio de estos productos. Esto, según Juan Francisco Jaramillo, ha sido ya descartado gracias a las decisiones que en consenso entre el sector y las autoridades de agricultura se han tomado para la importación de maíz entre diciembre de este año y febrero del próximo año. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.